Hola, hola, buenos días a los que ya están por aquí. Nelson, Ulises, Edwin, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, vamos a dar inicio en breve, solo voy a Buenos monitorear días, en el WhatsApp, Alicia. en el grupo, para que los compañeros se incorporen y poder iniciar con la mayoría. Pero les agradezco mucho por estar aquí puntuales, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio. Fíjense que los compañeros están ahí poniendo que parece tienen problemas con el enlace. Ahí esperemos que vayan solucionando, pero tenemos que dar inicio ya a la sesión de ahora. Vamos a comenzar para poder, vamos a tomar asistencia quizás cuando se incorpore la mayoría, pero de momento vamos a continuar con lo que habíamos estado ayer hablando de la propuesta de valor para poder dar finalización a ese contenido y poder también hablar un poco de la prospección en Google, en redes sociales y en networking. Y también pues tocar ya el tema de cómo filtrar también prospectos de alta calidad según la segmentación y calificación de prospectos. Vamos a ir dando inicio y les voy a compartir pantalla. Bien, para hacer un feedback, un recordatorio, porque esto lo vimos algo rápido, ayer empezamos a hablar, ay, perdón, espérenme que me equivoqué de presentación.
Ahí está. Habíamos estado hablando ayer de la propuesta de valor. Hacíamos la pregunta, ¿qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? Voy a hacer nada más un breve resumen de esta parte que estuvimos estudiando a últimos minutos del día de ayer. Decíamos que la propuesta de valor, pues, es una práctica que es original del marketing y que tiene como objetivo siempre darle al cliente una idea clara, una idea concisa, una idea transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para este cliente. Desarrollar esta idea, decíamos que es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación, pero también es un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. Cada empresa se funda sobre la base de pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y el público. Estas, pues, ideas deben guiar la propuesta de valor y a partir de ellas, pues, ya los negocios van ofreciendo sus productos o servicios al público, ¿verdad? En esta parte también mencionábamos que cuando se desarrolla la propuesta ya es donde se va entendiendo qué es lo que se va a ofrecer realmente a los clientes de parte de la empresa, por lo que es bien importante y es esencial ser bien transparente en cuanto al contenido se trata, lo que vamos a estar transmitiendo, ¿verdad? Hablábamos también de las características de la propuesta de valor, en donde hacíamos mención a dos características y era que el negocio debe de ser exaltado, debe de ser fortalecido, debe de ser objetiva y debe de ser fácil de encontrar también la propuesta, ¿verdad? Ahora, en la parte de cuando hablamos del negocio que debe de ser exaltado y debe de ser fortalecido, pues en este tipo de presentación existe una gran tendencia a fortalecer a las empresas frente al mercado, demostrando por qué van a elegir a nuestra empresa, a nuestra compañía y no a la competencia. Decíamos que hay que destacar bien el trabajo y que hay que buscar que seamos también recomendados, ¿verdad? Que no podemos menospreciar a la competencia ni al mercado de la competencia ni a otros participantes dentro del mismo rubro económico, que el cliente debe de saber por qué nuestro negocio debe de ser su opción, debe de ser su elección y no por, y que sepan también al mismo tiempo, sin que hablemos mal de la competencia, por qué no deben de elegirlo. Pero para eso tenemos que exaltar nuestro negocio. Tenemos que, a veces lo que sucede es que muchos colaboradores, en lugar de hablar bien de la empresa donde trabajan, se ponen a hablar mal de la competencia. Tenemos identificada la competencia y empezamos con el, o sea, el tiempo que tenemos con el cliente, en lugar de aprovecharlo para hablar bien de la empresa, empezamos como a hablar mal de la competencia y lejos de ser una ayuda para nosotros, nos perjudica. ¿Por qué? Primero, perdemos el tiempo hablando de lo que no debemos. Y segundo, somos nosotros mismos los que le estamos metiendo en el cerebro al cliente el nombre de la competencia. Tal vez el cliente ni sabía quiénes eran ni los identificaba, pero usted empezó a hablar mal de la competencia y entonces al cliente le despierta una curiosidad y entonces los clientes empiezan a buscar quiénes son, ¿verdad? Y por qué hablan tan mal de ellos y entonces nosotros mismos los guiamos hacia la competencia. O sea, lo importante aquí es que nosotros reforcemos cómo mi empresa puede resolver los problemas de mi cliente, de mis clientes, o sea, de los clientes. En este punto es bien esencial señalar brevemente la solución que sea necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por los dolores del cliente, ¿verdad? A partir de esto, entonces, se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para resolver problemas y brindar así satisfacción, que es lo que todas las empresas buscan al final. Los beneficios de lo que ofrece la empresa deben de ser destacados siempre, ya que no son diferenciales del negocio. Es decir, tenemos que contar, explicar qué es lo que hacemos mejor que otras opciones para que seamos elegidos, ¿verdad? Esas son, digamos, las razones principales por las que el consumidor, pues, va a elegir a nuestra empresa y no a los competidores que a menudo son tan competentes como nosotros, ¿verdad? Ahora, hablando de ser objetivos y fácil de encontrar, con el crecimiento, pues, de la parte digital, decíamos ayer que las propuestas de valor se han vuelto un poco más relevantes en las empresas
estábamos hablando de que al visitar de repente algunos sitios, ya sea institucionales, online, blogs, páginas, el consumidor lo que busca es comprender cómo puede ayudar, cómo lo va a ayudar esa empresa que está investigando. Entonces, en ese momento, digamos que la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar al cliente, ¿verdad? El impacto que este puede generar, que este recurso sea relevante, es crucial para las empresas, porque las propuestas deben ser accesibles y deben de estar visibles también para que puedan ser fácil de encontrar. Otro punto que marca la diferencia es la presentación, ¿verdad? Cómo nosotros estamos presentando a nuestra empresa, un diseño que sea interesante y la buena estructuración también de la información. Por eso es que es tan importante el tema de los contenidos, ¿verdad? Y las imágenes, por supuesto, también aumentan el compromiso de nuestra audiencia. Entonces, la parte de hacer contenido, o sea, realmente no se trata solo de subir un post a las redes sociales y poner una promoción, sino que realmente hacer un contenido que llame a la acción de parte de nuestros clientes. Y también habíamos hablado de por qué la propuesta de valor debe de ser siempre centrada al cliente. Y esto es importante que hagamos mención, porque aquí es donde, si no entendemos esta parte, si no entendemos por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente, ahí es donde vamos orientando mal las propuestas. Entonces, si este nivel, digamos, es alcanzado, aumenta las posibilidades de que el cliente entienda que debería comprar en el negocio, o sea, o en nuestra empresa. Una propuesta de valor que tenga buenas posibilidades de crear compromiso debe estar centrada siempre en el cliente, y eso no se puede, no se le puede dar otro giro. Ese es un verdadero desafío, ya que se habla pues de una empresa, pero debe de ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventajas que este negocio puede proporcionarle a los clientes. Ya sea en ventas o en servicio, el consumidor siempre debe de ser el foco. Después de todo, él será quien disfrutará de las soluciones que nosotros como empresa le demos. Entonces, ¿esto qué deja? Deja claro cómo la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada como una herramienta indispensable. Puede ser un gran error de repente pensar que los buenos productos son suficientes, ¿verdad? Para ganar clientes, pero a veces no lo son. Ellos también quieren de repente explicaciones detalladas para acomodar el próximo paso, ¿verdad? Con seguridad de la próxima compra. Entonces, el consumidor digital de hoy en día, fíjense que este es un concepto bien importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante. Entonces, hay que entender que hay un avance en la era digital y el avance de la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y la atención de los consumidores. Entonces, antes de realizar una compra, el usuario de Internet va a buscar referencias y más información sobre una empresa. El contenido es parte de la rutina del consumidor y busca en esta base la certeza que necesita para animarse a invertir en un artículo o en un servicio, ¿verdad? Entonces, el contenido tiene que ser generado de una manera que realmente llame al cliente a comprar, que llame al cliente a adquirirlo. Por eso es que debe de ser bien elaborado, porque el cliente busca y busca y busca, y si no encuentra lo que quiere o no le termina de parecer, se pasa para otra página, se pasa para donde, a la competencia, y ahí es donde pues no se genera ese llamado de acción. La propuesta de valor es un excelente recurso para entregar esta información de manera clara y con el posicionamiento que necesita el público. Es decir, con una indicación precisa de cómo puede satisfacer sus demandas. Hasta ahí nos habíamos quedado el día de ayer. Entonces, después estábamos viendo los elementos de valor para el consumidor. En esta parte habíamos hablado, bueno, de eso básicamente no se logró estudiar, pero ahora lo vamos a ver, los elementos de valor para el consumidor: el impacto social, el cambio de vida, el beneficio emocional y el beneficio funcional son los elementos de valor para el consumidor. Ahora, hay que preguntarnos si sabe nuestra empresa lo que realmente le importa al consumidor.
Entonces, los parámetros son externos y de diferentes orígenes, ¿verdad? Con cada solución a un problema, una persona busca valores diferentes y eso es precisamente lo que la propuesta debe abordar. Entonces, frente a lo que busca el cliente potencial, el contenido lo que debe presentar con precisión de qué manera el producto o servicio va a ayudarle a ellos como compradores. Sin embargo, una buena propuesta depende de la identificación de estos elementos de valor que son los más comunes para el consumidor. Ahora, cuando hablamos del impacto social, ¿verdad? ¿Qué tanto este producto o este servicio realmente ha impactado a la sociedad? O sea, ¿realmente hay demanda o no hay demanda? ¿Realmente va a cambiarles la vida o no les va a cambiar la vida? En el caso del producto que ustedes venden, por supuesto que hay una gran demanda y hay un gran impacto social porque es un producto que se utiliza en todas las reuniones. En cualquier evento están ahí presentes. ¿Le cambian la vida? Sí, porque la gente se divierte, la gente disfruta, hay un beneficio emocional ahí. Y además un beneficio funcional, ¿verdad? Porque ayuda también a que pues se pueda tener contento de repente a unos invitados, ¿verdad? Se pueda disfrutar. Entonces es un producto que sí cuenta con estos elementos de valor. Es fácil generar contenido, digámoslo así. ¿Cuáles son los pilares de una propuesta de valor? Una propuesta de valor, fíjense que tiene parámetros fundamentales para tener un buen desempeño. Ahí se los muestro. En el momento en que llegue el consumidor, ¿verdad? Entonces, esto en su construcción tiene aspectos fundamentales y conceptuales. Por ejemplo, si vendemos de repente zapatos para correr, debemos demostrarle al consumidor que éste va a encontrar exactamente el producto y la eficiencia que él está buscando. Cada uno de los aspectos debe incluirse en la propuesta para que cuando sea leída claramente, se comprenda que estos requisitos se han cumplido debidamente. Entonces, al cumplir con estos requisitos, dígame Luis. No sé si es mi celular, pero no veo que esté compartiendo la pantalla. Perdón. Es que no sé si es mi celular, pero no veo que me esté compartiendo la pantalla. Sí la estaba compartiendo, no la veía. No, ahorita solo, o sea, no se ve lo que está compartiendo. ¿Cómo, perdón? No se ve lo que está compartiendo. Ahorita la dejé de compartir, pero cuando usted levantó la mano estaba compartiendo, los demás tampoco veían. ¿Me confirman los demás si ellos sí lograban ver? Buenos días, sí, yo sí puedo ver la pantalla. Ok, voy a volver a compartir porque Luis decía que él no veía. Ahora, Luis. Sí, ahorita sí, ya. En esta Gracias. pantalla estábamos cuando usted levantó la mano. Ah, sí, Les pero ahorita sí, decía. ya. Estábamos poniendo el ejemplo de los zapatos de correr, ¿verdad? Cada uno, decía yo, de estos aspectos debía de incluir una propuesta para que cuando ésta sea vista, digamos, claramente pueda ser comprendida cuáles son los requisitos que está cumpliendo este producto, ¿verdad? Debidamente. Entonces, al cumplir con estos requisitos, se puede confirmar que la propuesta de valor tiene una base sólida y que es capaz de provocar compromiso en el cliente. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos indispensables? Los que ustedes ven en pantalla. Claridad, lenguaje, eso es lo que debe de ir en la propuesta, ¿verdad? En la propuesta publicitaria o en el contenido que voy a generar. Debe de ser claro, debe de tener un lenguaje correcto, transparencia y dirección. Cuando hablamos de la claridad, cuando más clara sea la propuesta, más fácil será de transmitir el mensaje al consumidor. Entonces, es esencial que entendamos la misión de nuestra empresa al ofrecer un servicio o un producto. Por lo tanto, si vendemos, por ejemplo, zapatos de alto rendimiento para personas a las que les gusta correr, entonces esta idea central debe ser clara sin que el lector de la propuesta
tenga que realizar grandes esfuerzos para que sea comprendida. La claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación. En el caso de un texto comercial, la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tiene la preocupación de ser directa y objetiva al hablar de su producto. Apreciar este impacto inmediato y simplificado es bien importante. Ahora, a la parte del lenguaje, cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido, lo que determina un lenguaje que debe ser específico de esa relación. O sea, cuando sabemos que con quién hablamos, naturalmente tenemos que comunicarnos de la manera más adecuada y el lenguaje tiene que tener un impacto directo en eso. Al tener eso en cuenta, la empresa va a estar más cerca de su audiencia con un enfoque más natural y apropiado. Si el público objetivo es más joven, por ejemplo, es posible utilizar un lenguaje más claro e incluso más profundo en la propuesta. Cuanto más adecuado sea, digamos, el lenguaje, mayor será el compromiso que provocaremos de parte de nuestros clientes. Entonces, de esa forma mostramos que nuestra empresa realmente tiene bien identificado su segmento y entiende a la audiencia. Cuando hablamos de transparencia, la propuesta debe ser totalmente adecuada y basada en lo que hace la empresa, sin intentar mejorar aún más sus cualidades. Esta, digamos, exageración podría resultar un escape de la realidad. Por ejemplo, otro punto clave es tener como la sinceridad y la objetividad al describir cómo los servicios o el producto pueden ayudar a cubrir como esos puntos de dolor de nuestro público objetivo. Cuando hablamos de los puntos de dolor, hablamos de esas necesidades reconocidas. La transparencia tiene un gran valor en la propuesta. O sea, al darse cuenta de eso, el consumidor se tiene más seguro y se siente más seguro y entiende que puede esperar exactamente lo que se describe en el contenido o en la promoción, ¿verdad? Entonces, esta franqueza e imparcialidad son elementos que siempre van a favorecer enormemente la aceptación y la cercanía entre el consumidor y la marca. La dirección, cuando ya hablamos de dirección, pues la propuesta también debe dirigir al consumidor a lo que va a encontrar en realmente en la empresa, ¿verdad? Esta es como la mejor manera de ser objetivo en este contacto con la propuesta de valor, que a menudo puede ser como el primer contenido que esa persona consume en una relación con la empresa. Entonces, es también como en ese momento que el valor debe ser reforzado y destacado. Para ello se deben mostrar las diferenciales, ¿verdad? De todo lo que nosotros tenemos como empresa y lo que no va a encontrar en otro lado. Entre ellos podemos destacar envíos gratuitos, precios por debajo del mercado, de repente grandes métodos de pago, una serie de otras ventajas realmente valiosas para el consumidor. Eso es lo que se va a destacar en la dirección. Por ahí escuchaba un micrófono abierto, si tenemos ahí cuidado. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina, pero quizás voy a tomar asistencia antes de terminar, porque ya solo esta lámina falta del tema que estábamos pendientes. Pero voy a pasar asistencia ahorita. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. César Alberto Miranda Cruz. Presente. Edenilson Emanuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Edwin Ernesto Cruz. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda.
Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Froilán Antonio. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jeffrey Wilfredo. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Jorge Alfredo Hernández Mejía. José Enrique Canales González. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. Hola, buenos días, presente. Buenos días. José Luis Ramos Chávez. Presente. Luis Antonio Serrano Clavel. Luis Antonio Serrano Clavel. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Manuel de Jesús Moya Castro. Presente. Mario Enrique Guzmán Gámez. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Marvin Alejandro. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Sandoval Moisés Portillo Perla. Buenos días, presente. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. Wenceslao Palma. William Alexander Cantor Rodríguez. Ay, presente. Ok. Bien. Me voy, permita, estoy viendo algo aquí. Bien, les vuelvo a presentar pantalla. Estamos ahora en cómo hacer una propuesta de valor. Miren, una buena propuesta de valor debe de seguir una estructura, ¿verdad? Estándar, compuesta de repente por elementos que hacen que la lectura sea un poco más intuitiva, práctica y que le brinde al consumidor la información que realmente necesita saber. Cada uno de esos elementos, y además de necesitarla saber, de que tengamos como la certeza de que el cliente también sepa que le vamos a lograr cubrir sus necesidades, ¿verdad? Entonces, cada uno, digamos, de estos elementos va a reforzar la relevancia del contenido y ayuda a enriquecer nuestra propuesta de valor. Entonces, debe de llevar un título, un subtítulo. Hablábamos de los bullet points, las imágenes, los bonus, las propuestas de valor interactivas, etc. Cuando hablamos del título, esta es la parte principal de la propuesta. El título debe de ser breve, pero debe también de aportar información sobre lo que hace la empresa en un máximo de 2 frases. Para enriquecerlo, las marcas a menudo usan frases impactantes que captan la atención del lector
con una entonación sofisticada, digamos, siguiendo con un ejemplo, podría ser, siguiendo con el ejemplo de los zapatos de correr, el título podría ser algo como los mejores zapatos deportivos para que tu rendimiento no tenga barreras, por decirles un ejemplo. En el subtítulo pues es la sección donde la propuesta es más detallada con información más específica sobre el negocio. En general, alrededor de 3 líneas son suficientes para hablar más sobre lo que hace una empresa, a quién va dirigido el producto y qué beneficios va a aportar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del rendimiento, que va a mejorar el rendimiento y que el rendimiento no va a tener barreras en el título, entonces un subtítulo podría ser que un buen rendimiento cuando corres depende directamente de un zapato capaz de convertir el impacto en una fuerza, ¿verdad? Entonces, nuestros zapatos de deporte pueden aumentar como la habilidad de los clientes, la resistencia, mientras practican ayudándose. Entonces, de esa forma vamos a superar los propios límites del cliente, ¿verdad? Cuando hablamos de los bullet points, este tiene el poder como de captar la atención del lector, ya que se destacan del resto del texto. Son temas en los que la empresa resalta los beneficios principales del producto, indicando cómo satisface las necesidades del consumidor. Un ejemplo de la empresa de zapatos siempre podría trabajar de la siguiente manera, ¿verdad? El precio que sea inmejorable, o sea, zapatillas de alta calidad con el mejor costo y beneficios del mercado, comodidad, por ejemplo, la mejor tecnología de absorción de impactos a la disposición del cliente, garantía, ¿verdad? Que todos los zapatos tienen garantías de 3 años contra defectos de fabricación. En el caso de las imágenes, pues el atractivo visual es de gran importancia cuando se impulsa campañas e información dentro de un sitio web, ¿verdad? Todos estos elementos, fíjense, todos estos los ocupan en la página web de la empresa de ustedes. Entonces, deben usarse imágenes para dar más énfasis a la propuesta de valor, siempre ilustrando la idea que se aborda en el contenido escrito. Lo importante es que refuerza el mensaje principal. Cuando hablamos de los bonus de la propuesta de valor interactiva, hay un formato más completo y original todavía para presentar el valor del producto o servicio de una empresa, y son las páginas web interactivas. Esas son un tipo de contenido en el que el usuario participa activamente de la experiencia de consumo de información, obteniendo una experiencia más inmersiva y cercana a la marca. En una propuesta de valor, la interactividad es bien útil. Con esa característica podemos incluir recursos de preguntas que nos permitan recolectar datos valiosos sobre las preferencias y necesidades principales de nuestra audiencia. Y así vamos a obtener más datos para elegir el abordaje comercial perfecto en cada oportunidad de negocio. O sea, además de que estamos interactuando con nuestros clientes, nos permite ir investigando un poquito, ¿verdad? Sin vernos muy invasivos, pero al mismo tiempo estamos como haciendo un feedback de parte de los clientes hacia nosotros como marca, y la marca puede utilizar todos esos datos relevantes para poder generar más contenido todavía y hacer más propuestas todavía, ¿verdad? Entonces, con esta parte vamos a cerrar el tema de la propuesta de valor y vamos a pasar a otro contenido. ¿Hay preguntas hasta aquí? Por ahí ayer les estaban diciendo que tenían que hacer hasta, si no me equivoco, los laboratorios de la sección 3, parece que les dijeron, para que avanzaran. Ahí habían preguntado en la mañana y ahí estaban. Bueno, habíamos hablado de eso en la mañana en la clase y ahí más o menos se les había indicado que pues avanzaran todo lo que podían. Entonces, si es el caso, pues hacer caso omiso a lo que les decimos, pero si no, tratar la manera de avanzar, ¿verdad? Para que no se vayan quedando en la plataforma, porque hay unos que se han cumplido con el tema de la asistencia, entonces hay que llevar la plataforma de la mano, ¿verdad? Yo voy a revisar después de la conexión quienes me escribieron, que yo creo que ya la mayoría están registrados en la asistencia, pero por cualquier cosa siempre comparo el chat al final de la clase, ¿verdad?
Vamos a ver el otro contenido y ya se los presento a continuación, permítanme. Bien, acá vamos a empezar a hablar un poco de cómo prospectar en Google. Acá en esta parte, lo primero y lo más importante es acudir a una fuente o a la fuente más consultada en la red de Google, ¿verdad? Y abrirse una cuenta en Google My Business. Este lo deberían de hacer todas las empresas porque es el sitio ideal para buscar a nuevos clientes sin costo. Además, es una herramienta que integra las listas de negocios con un mapa de la zona donde vamos a operar. También, cómo vamos a usar Google Trends nos ayudará o cómo usar Google Trends nos ayudará a encontrar clientes. Miren, ¿y dónde si no es mejor que Google para empezar a buscar? Miren, es el motor de búsqueda cabecera para medio mundo, ¿verdad? Siendo capaz de procesar más de 40 mil búsquedas por segundo de media, y es decir, más de 3 mil millones de búsquedas diarias. ¿Cómo? Cuando se trata de hablar sobre quién manda a la hora de analizar cómo los usuarios buscan en Internet, Google es la referencia clara. Es uno de los buscadores efectivos dentro del marketing para poder encontrar clientes nuevos y que los clientes nos encuentren también a nosotros, ¿verdad? Lo primero de todo es ir como a la página de la herramienta y escribir dentro del recuadro las palabras claves que queremos buscar y pensar qué es lo que está buscando la gente. O sea, ahorita se mete a Google y pone de repente marcas de zapatos para correr y le van a salir en los principales buscadores van a salir los que han pagado, ¿verdad? Los que han pagado por aparecer en las primeras tres búsquedas. Pero siempre más al final le van a aparecer otras marcas que a lo mejor están haciendo el SEO, ¿verdad? Que el SEO es la parte gratuita y el SEM es lo que paga. Entonces, lo que tenemos que saber es dónde buscar lo que está de moda o es tendencia, cómo usar la herramienta de Google Trends, usar las tendencias para conseguir clientes, mantenernos al tanto de las nuevas tendencias. Ahora, en esa parte, aquí, acá, me avisan si de repente no ven la pantalla. Bien, para que los nuevos clientes nos encuentren en la red, primero tenemos que encontrarnos en Google. Cuanto más cerca estemos de la primera posición en la búsqueda, más clics vamos a recibir y por tanto más clientes. Entonces la gran mayoría de usuarios buscan productos y servicios justo en Google antes de comprarlo. Entonces si no tenemos una página web, va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Mientras que tener una web lo que hace es que incrementa las opciones que los clientes potenciales nos encuentren y puedan confirmar que la oferta es adecuada a sus necesidades. Entonces, todavía hay formas de usar el Internet para que nos encuentren a través de directorios, mapas, reseñas, como alternativa, ¿verdad? Que seamos como una alternativa cuando no tengamos una página web, ¿verdad? Ahora,
crear listas de negocios con en directorios online? Bueno, lo primero y más importante es cómo acudir a la fuente más consultada en la red, en Google, ¿verdad? Y abrirse una cuenta en Google My Business. Este es el sitio ideal para buscar a nuestros nuevos clientes sin costo. Además, que es una herramienta que integra las listas de negocios con un mapa de la zona donde vamos a trabajar. Hay que pedir también a nuestros clientes más leales que escriban un breve resumen de su experiencia en nuestra lista, ¿verdad?, de Google, para ir conociendo cómo se siente. Esto, digamos que saldrá totalmente gratis y encima nos va a dar casi toda la seguridad nueva de la clientela para nuestro negocio, ¿verdad? Saber qué es lo que el cliente está sintiendo. Después vienen las opiniones de cliente, ¿verdad? Al igual que en Google My Business, muchos otros directorios tienen una forma de permitirle a los clientes escribir como sus opiniones del producto, sus experiencias, y no solo son gratis, sino que además funcionan. Entonces, la valoración usada de las estrellas, por ejemplo, es el factor como más influyente en la toma de decisiones de un consumidor y sobre un negocio u otro, ¿verdad? Entonces, tener una base sólida de opiniones que respalden mi trabajo es vital para ganar confianza y poder captar nuevos clientes con quien mantener relaciones duraderas en el tiempo, ¿verdad? Que eso es lo que todas las empresas deberían de buscar realmente, tener esas relaciones duraderas, no solo tener clientes a corto plazo. Si eso es lo más fácil que existe, tener un cliente a corto plazo. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo prospectar en las redes sociales. Miren, la prospección de clientes viene siendo ese conjunto de procesos mediante el cual una empresa investiga a su público objetivo y crea estrategias para atraer y captar leads cualificados. Hablábamos cuando vimos el primer tema de la importancia de la búsqueda de clientes. Entonces, hay que saber también que las redes sociales son como ese lugar clave para prospectar clientes. O sea, el 45% de los clientes visitan una red social para buscar información sobre un producto antes de comprarlo. Por tanto, las redes sociales pueden formar parte de la estrategia de prospección de clientes. Prospectar clientes por internet puede ser una buena idea para aumentar las ventas. Miren, ahora, hoy con las redes, antes de ir a un restaurante, por ejemplo, primero nos metemos a verlo. Nos metemos a ver dónde está ubicado, qué referencias tiene, cómo está calificado, si tiene comentarios de otros comensales que hayan ido, de otros usuarios. Y empezamos a leer y somos, nosotros ahora como clientes somos tan predecibles que ahora nos dejamos llevar por lo que digan en las redes y tomamos en cuenta opiniones de gente que no conocemos. O sea, yo no conozco a toda esa gente que está criticando o hablando bien del lugar. Y confío, o sea, si ahí dice que es feo, que me atendieron mal, que me apareció algo en la comida, yo no voy, yo ya ni voy. Y más si veo que los comentarios son como muy recurrentes de la misma línea. Si yo digo, tiene mala fama, ¿para qué voy? Entonces, las empresas tienen que tener cuidado, porque la prospección en redes sociales lleva un gran cuidado precisamente porque estamos expuestos como marca a que los clientes hablen mal de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar un montón nuestra imagen. Y miren que como todo se hace bien viral, ¿verdad? Todo se hace súper viral y súper rápido. Y confiamos y creemos como clientes. Entonces si lo vemos así desde ese punto, sabemos que como marcas tenemos un gran compromiso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una prospección de clientes entonces? En esta parte, fíjense, acá ya veníamos hablando del buyer persona, ¿verdad? Lo importante es tener como ese perfil de ese cliente ideal. Entonces, para saber cómo prospectar clientes debemos analizar varias opciones primero. Sin embargo, hay esos tres puntos que no deben faltar en la prospección de clientes. Entonces son, aprender cómo prospectar clientes en las redes sociales tiene que ver con estos tres puntos. El número uno, el perfil del cliente ideal. El número dos, la propuesta de valor, que ya la vimos. Y el número tres, el análisis de los resultados. Cuando hablamos del perfil de cliente ideal, ya sabemos que estamos hablando del buyer persona.
Solo cuando sepamos realmente cuál es el perfil de mi cliente ideal, vamos a descubrir cómo atraer. Descubrir quién está dispuesto a pagar por mi producto y por qué nuestra propuesta de valor es perfecta para este cliente. Y en la propuesta de valor, que es lo que acabamos de ver, de nosotros o de la empresa va a depender que nuestros prospectos sepan que nosotros somos su mejor opción. ¿A través de qué? De la propuesta de valor que hagamos. O sea, definir la propuesta de valor estudiando cada pequeño detalle de mi producto o servicio y conocerlo mejor que nadie para resaltar sus bondades y ser capaz como de refutar todos esos puntos blandos de manera correcta y coherente. Es decir, sin negarlos, pero asegurándonos de que los beneficios compensen los puntos blandos, ¿verdad? En el análisis de resultados, como todo proceso, aprender cómo prospectar clientes en redes sociales, pues incluye realizar un análisis de prueba y error. Mide las acciones que realizamos y medir las acciones que realizamos y mantener al tanto de cada paso del proceso, ayudándonos con herramientas digitales. Descubrir qué funciona, qué debemos destacar y hacer los ajustes que sean necesarios. Hay un micrófono abierto, si me ayudan, porque está haciendo bastante interferencia. Gracias. Entonces, por ejemplo, en este análisis de resultados, podríamos tener de repente un software de CRM, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser una herramienta que nos ayude a registrar los resultados, prospectar clientes por internet, de la mano de un software agiliza y facilita los procesos de análisis de resultados. Entonces, ahora que ya vimos estos puntos que son importantes de la prospección de clientes, ya podemos enfocarnos en cómo prospectar clientes en redes sociales. Y para ir cerrando este contenido, tenemos que saber entonces qué es prospectar realmente en redes sociales. Ahora que ya vimos los puntos importantes de la prospección de clientes, ya podemos enfocarnos en cómo prospectar clientes en estas redes sociales particularmente. Entonces, por eso lo importante es cómo hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es realmente prospectar clientes en redes sociales? ¿Cómo voy a prospectar esos clientes en las redes sociales? Es otra pregunta. Entonces, cuando hablamos de qué es prospectar en redes sociales, es descubrir qué tipo de prospectos y clientes visitan o podrían visitar mis sitios, o sea, mis redes, en busca de qué productos para crear estrategias que realmente los atraiga a la compra, que realmente llamen la acción de comprar. Entonces, el objetivo de prospectar en redes es atraer a los clientes calificados o a los leads cualificados a través de esas plataformas y lograr que realmente interactúen con la empresa, ya sea de manera pública o a través de consultas por privado, ¿verdad? Por ejemplo. Y también cómo prospectar estos clientes en redes sociales es la otra consulta, es la otra pregunta. Ya sabemos qué es prospectar en redes, ahora vamos a ver cómo prospectar clientes en esas plataformas. Hay que descubrir el perfil del cliente, por eso es que es importante y hago énfasis en esto del cliente ideal, del buyer persona. Sus clientes y sus prospectos pueden llegar a la empresa por diferentes medios. Descubrir qué tipo de clientes podemos captar a través de nuestras redes sociales es fundamental, es decir, ¿cuáles son aquellos que prefieren utilizar las redes sociales para buscar información antes de realizar una compra? ¿Ya? Hay que definir también qué plataformas son las más utilizadas entre los prospectos. Si bien debemos tratar de ofrecer todos los canales posibles, siempre hay una red social que se destaca entre las demás. Entonces, hay que descubrir cuál es la de nuestros clientes, cuáles son las que más utilizan en ese momento, qué opciones buscan a la hora de comprar. Así, nuestra estrategia de contenido puede como acoplarse, amoldarse a esa red social que el cliente busca más, ¿verdad? Por ejemplo, si notamos que los clientes se apoyan más en Facebook para la búsqueda de información, entonces podemos aprovechar esa red social para subir contenido
sobre nuestros productos en detalle, en esa, porque ya descubrimos que esa red es la que más busca. Entonces, hay que enfocarnos en conocer cómo nuestros prospectos utilizan las redes sociales, qué formato prefieren, qué tipo de publicaciones llaman más su atención y crear así nuestra estrategia de atracción en base a lo que vamos descubriendo, ¿verdad? Pero solo a través del descubrimiento. Generar contenido de calidad y relevante para nuestro público. Finalmente, cuando ya sabemos cuál es el perfil ideal de cliente y qué plataformas prefiere utilizar, entonces generamos contenido acorde a sus necesidades y a la calidad. La prospección, por ejemplo, por redes sociales debe incluir estrategias de generación de leads que se encarguen de ofrecer contenido de calidad para que cuando nuestros prospectos y clientes busquen información sobre un producto que vendemos o que venden, la encuentren en nuestras redes sociales. Así lo que vamos a hacer es generar confianza y le mostramos que somos una buena opción para tenernos en cuenta, ¿verdad? Y de ahí, pues vamos con la parte de cómo prospectar en eventos de networking. Miren, en esta parte, aquí les muestro. Cuando más nosotros nos acercamos, digamos, a otros profesionales del sector en el que ofrecemos productos o servicios, mayor van a ser nuestras perspectivas. Por eso es que lo que les puedo asegurar es que hacer networking durante los eventos empresariales es más que recomendable para explotarlos al máximo. El networking no solo sirve para aumentar nuestra cartera de clientes y contactos, sino que permite formar alianzas para optimizar nuestra posición en el mercado. La entrada a los eventos empresariales o ferias de negocio suelen ser de repente costosas precisamente porque ofrecen grandes oportunidades en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros este tipo de eventos no los dejemos ir. Las claves de networking para eventos empresariales son, pues, priorizar los eventos. Bueno, les voy a poner aquí, permítanme, ya con esta vamos a finalizar el contenido, con esta lámina. Las claves del networking para eventos empresariales. Miren, una vez que nosotros hayamos decidido asistir a un evento de networking, de carácter empresarial, debemos tener en cuenta algunos factores, ¿verdad?, recomendables. Y uno de esos es que hay que priorizar los eventos. O sea, no vamos a ir a todos, pues, sino a los que realmente nos convengan, ¿verdad? Entonces, debemos organizarnos para averiguar cuáles son los eventos más importantes del sector. Después, tenemos que agendar fechas para asistir a los que realmente nos interesen, investigar sobre sus asistentes y ponentes para ver si son nuestro público, ¿verdad? Por supuesto que es importante que concertemos citas con ellos, puesto que se va a tratar de personas altamente solicitadas, ¿verdad? Establecer vínculos previos. Es una buena idea ponerse en contacto con los líderes o profesionales influyentes ante estos eventos. Si tratamos de forzar la comunicación, es probable que no sea fluida, que no podamos beneficiarnos de ella. Hay que evitar que el contacto sea meramente de trabajo. Hay que pedir ayuda a terceros, ¿verdad? A contactos terceros. Los terceros son una fuente esencial para establecer conexiones con otros profesionales. Por ello es que si vamos acompañados de alguien que conozca el resto de expertos, tendría muchas más opciones de hacer networking profesional. Hay que fijar objetivos concretos antes de lanzarnos a estrechar contactos para fomentar el networking. Hay que saber para qué lo hacemos, o sea, realmente por qué estamos asistiendo a estos eventos, para hacer contactos, para hacer más carteras, para hacer más eventos, etcétera. Entonces, estamos buscando clientes, estamos buscando alianzas, trabajo con nuevas empresas, o sea, para establecer acciones concretas necesitamos tener claro qué estamos o por qué estamos participando en estos eventos. Hay que crear un diálogo. Es importante que hablemos de nuestras experiencias, las habilidades y los servicios o productos, pero no monopolicemos las conversaciones. O sea, los speech siempre van a cambiar según el entorno y según el evento. Debemos generar un diálogo en el que ambas partes puedan aportar valor a la conversación. Si queremos que los demás queden impresionados, hay que mostrarles y dejar también que muestren.
¿verdad? La idea es que ambos hablen, para eso se crea un diálogo. Un diálogo es entre dos personas. Hay que comprimir el contenido. Ya sabemos que queremos encontrar empleo o vender producto. Entonces, necesitamos entregar algún tipo de documentación si queremos hacer networking de calidad, optar por un formato digital, alejarnos de repente del papel o guías externas. Tratar de preparar una memoria que pueda englobar todo lo que hacemos, todo lo que vendemos en nuestro trabajo. De este modo nos aseguramos de no generar como una incomodidad entre los asistentes. Recuerden que el networking más que todo es como para ir a socializar, no de fiesta, pero sí vamos como a entablar relaciones para hacer contactos, ¿verdad? Hay que ser nosotros mismos. Cuando vamos representando a una empresa, hay que ser lo que somos dentro de la compañía. No tratemos de vender un producto o un servicio de buenas a primeras. Hay que intentar primero que conozcan un poco de la empresa, actuar con una naturalidad. La oportunidad para poder exponer lo que nos interesa acabará surgiendo de forma espontánea, si lo hacemos así. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta cuando vamos representando a nuestra compañía a un evento donde queremos que nuestra marca se note, pero realmente no es que vamos directamente a vender. Obviamente, estamos ahí porque queremos que nos vean, ¿verdad? Pero tenemos que ocupar esos eventos porque el tema aquí tiene que ver con la prospección en eventos de networking. Entonces, tenemos que pensar en estos eventos como un espacio generador de contactos, es decir, al nomás nosotros llegamos al evento, empezar a socializar. O sea, realmente estos eventos sí son empresariales, pero son con un objetivo de que nos conozcan y de conocer, de hacer contactos. Por eso se dice prospectar en eventos network, de hacer esos contactos que me van a dar un aporte a mi compañía y que todo esto que yo vea, que observe, que capte, miren, ahí hay que andar con la oreja bien parada, hay que andar con observando todo, platicando, escuchando, tener una escucha activa en estos eventos, porque nos permiten entender un montón de cosas, hasta de la competencia nos damos cuenta ahí. Entonces, miren, uno ahí anda hablando, habla lo que tiene que hablar, ni más ni menos, y poniendo atención a lo que los demás dicen, porque todo eso nos va a servir más adelante para generar contenido, para generar relaciones a largo plazo, para ir prospectando, para ver otro tipo de estrategias de marketing, etcétera, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí con el tema, ya lo terminamos, así que les voy a pasar las dos presentaciones, la 2.4 y les voy a pasar la 1.4 y la 1.5, 6 y 7. En este momento se las voy a hacer llegar al WhatsApp. Por favor, no se olviden de estar pendientes de hacer sus laboratorios en la plataforma y nos vemos el día de mañana. Mañana es la última sesión de la semana y de ahí vamos otra vez hasta el lunes. Nos vamos a quedar hasta aquí para no quitarles más de su tiempo. Ya voy a revisar yo quiénes estaban presentes en el chat y no me pudieron contestar en el micrófono abierto para ponerles la asistencia. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz día, que tengan un día productivo y cualquier cosa nos escribimos en el grupo de WhatsApp. Se cuidan. Gracias, buen día. Gracias, buen día, bendiciones. Adiós, cuídense.